Hola, hola familia, bienvenidos todos una vez más a mi canal. En el día de hoy me encuentro en Cabaiguán, es un municipio de la provincia de Santi Espíritu. Vine hasta aquí para enseñarles. Ustedes saben que a mí me gusta esto de mostrarles cosas nuevas, aprender cosas de historia que yo no sé a veces y esas cosas. Y bueno, pues nada, que es un pueblo de mi provincia que tenía que visitar sí o sí. Bueno, déjame decirte primero cómo me llamo. Seguramente estás aquí viéndome hablar y no sabes cómo me llamo. Mi nombre es Ley Orellana. Suscríbete por allá abajito. Y nada, que si quieres ver más de mis videos, te invito a que lo hagas. Bueno, señores, mira, precisamente me encuentro aquí en el paseo de Cabaiguán. Aquí, señores, se hacían unas ferias antiguamente que yo recuerdo que yo venía. Todo este paseo íntegro estaba lleno de, o sea, vendiendo los campesinos, feria campesina. Aquí lo que tú no encontrases en cualquier sitio, aquí venías a Caiwán y lo encontrabas. Entonces, ¿por qué esta ciudad es tan importante? Resulta que Caiwán, señores, es la capital canaria de Cuba. Y si quieres saberlo, te lo voy a mostrar en este video. Bueno, pues en este viaje hoy me acompaña producción y el chofer. No quiere salir, ustedes saben cómo es él, que él es de aquí, de Cabaiguán, y entonces me va a guiar y me va a contar un poquito de lo que él sabe, ¿no? Miren, señores, una curiosidad de aquí del paseo, y es que antiguamente estos bancos que ustedes ven tenían nombres. Les voy a dejar una foto por acá para que ustedes vean los nombres que tenían. ¡Qué gracioso! Yo no sabía eso. O sea, que cada banco tenía un nombre. No es que tuviese un dueño quizás, pero pues, tenían un nombre. Hoy hace un poco de frío. Nosotros venimos de Santi Espíritu acá en el motor. Pero está verdaderamente el tiempo bastante agradable. Y bueno, como siempre les digo que en un video es un poco difícil que salga todo. O sea, poder explicarles todo en tan poco tiempo. Pero voy a intentar pasar por los sitios así más emblemáticos, más céntricos de la ciudad. Y entonces para que ustedes vayan viendo. Sé que este video les va a dar mucha nostalgia a las personas, a los cabaiguanenses que ya no estén viviendo aquí en Cabaiguán. Que por cierto, muchos me han pedido este video. Así que yo espero que les guste y que recuerden su niñez con este video. Que es el objetivo. Y qué bueno que aprendan un poco más. Y ahora nos vamos en el motor para seguir grabándoles. Bueno, familia, y como siempre los tengo acostumbrados, voy a hablarles un poquitico de historia. El municipio de Caiguán está situado en el centro de Cuba, en la provincia de Santi Espíritu. Cabaiguán es atravesada por la carretera central y el ferrocarril central, y al noroeste se encuentra a solo aproximadamente 2 kilómetros de la autopista nacional. Cabaiguán es considerado uno de los pueblos aborígenes que existieron en la isla a la llegada de los españoles. Su nombre es de origen Siboney. Etimológicamente significa tierra morada o lugar iguana, o sea, tierra de iguanas. De acuerdo con algunos especialistas y tal vez en la época precolombina, en esta zona del centro de Cuba vivieran esos animales. Pero ahora lo cierto es que crecen hermosas vegas cultivadas por expertos cosecheros del tabaco. Según historiadores, el momento de despegue económico sociocultural de Cabaiguán fue a partir de 1902, fecha en que se inaugura el ferrocarril central. He aquí donde comienza la próspera etapa económica de esta ciudad, pues en estos años arriban en masa gran cantidad de emigrantes canarios y españoles, atraídos principalmente por el ferrocarril y las tierras fértiles para cultivar tabaco. Ahora estamos en el parque de Cabaiguán, el Parque Martí. Ahí atrás el busto. Ahí atrás está el busto de Martín. Señores, estamos frente a la Casa Canaria. Miren, ahí. Esta Casa Canaria es la asociación de los canarios aquí en Cuba. Aquí fue donde más canarios se asentaron. Entonces, por eso se le dice que es Cabaiguán, capital canaria de Cuba. Entonces, miren, aquí les muestro el Parque Martí. Ahora vamos a ir un poquitico más para allá para que vean mejor. Miren, una curiosidad. El parque tiene siete palmas, que son las siete islas que conforman el archipiélago canario, que son La Gomera, Tenerife, Hierro, Lanzarote,
La Palma y me quedan dos, Gran Canaria y Gomera. Otra curiosidad es que en Cabaiguán hay un reparto que las calles son estos mismos nombres: Hierro, La Gomera, Tenerife, Lanzarote. Por ejemplo, Duaimer vive en Lanzarote. Eso que ven ahí enfrente, como mismo pueden leer, es la CMG, la emisora radial de acá, de Cabaiguán, que está justo frente al parque. Aquí está como todo más concentrado, todos los establecimientos y tal. Fíjense, señores, en las construcciones de las casas. Casi todas las casas son de la colonia y la neocolonia. Les voy a seguir mostrando. Les voy a mostrar la biblioteca, que también queda aquí justo frente al parque. Aquí hay dos señores cogiendo el sol. Hay frío, señores. Hay frío. Miren, La Palma. Casi no se deja ver por los árboles, por las ramas de los árboles. Bien, y aquí también frente al parque tenemos la Casa Canaria. La Casa Canaria es un centro de reunión de los descendientes canarios en Cuba. Se inauguró el 12 de septiembre de 1992 y constituyó la primera delegación canaria en el interior del país. Y sin saberlo, pues entramos. Les voy a mostrar un poquitico qué es lo que hay dentro de la casa para que vean. El objetivo de esta Casa Canaria son la conservación y el rescate de las tradiciones culturales y folclóricas de los vínculos históricos entre ambos pueblos y el acercamiento entre los habitantes de ambos archipiélagos. También tiene como objetivo la promoción y difusión de la cultura canaria en Cuba. Aquí podemos ver uno de los trajes típicos de sus danzas. Todos estos, señores, son objetos que ellos traían. En esta Casa Canaria se suelen hacer todavía actividades, danzas y cenas, comidas. La gente cocina comida típica del lugar y demás, lo que ya no es con la misma frecuencia que lo hacían antes. Y aquí detrás, en el patio, es donde específicamente se reúnen todos los miembros. Bueno, señores, ya salimos de allá y estamos en el comienzo de la emblemática calle Valle. Esta calle es la arteria principal de Cabaiguán. Vean ahí, es súper grande, es donde se hacen todas las actividades, carnavales, fiestas, todo. Comienza allí. ¿Ven? Allí. Y entonces todo esto así, tripa allá, que ahora vamos a ver todo lo que hay. Esto que tenemos aquí es el cine teatro. Qué desolación en estas calles, señores, ¿eh? Algo que caracteriza muchísimo Cabaiguán, señores, son los portales. Vean, los portales con estas columnas. Es una arquitectura súper vista acá en Cabaiguán. Miren, casi todas las casas tienen estos portales en las columnas. Bien, y ahora comienza el recorrido por prácticamente toda la ciudad.
esto que ven aquí es una de las tiendas de MLC y esta de aquí enfrente es la tienda de dos pisos. Aquí tenemos la terminal y es donde se ponen también las máquinas para que van para Santi Espíritu, Paraguayos y demás. Además de, diríamos que la terminal de coches de caballo, como pueden ver, en toda esta calle hacia allá. Bueno, y aquí estamos en presencia ahora mismo de la mayor fábrica de tabacos que ha existido en el centro del país. Esta se inauguró en el 1949, aunque desde mucho antes, por supuesto, como ya les había comentado, Caiguán era una reconocidísima zona tabacalera. Es la fábrica de tabacos Bauza. Aquí es donde actualmente se hacen las ferias de Caiguán. ¿Ven? Normalmente las ferias se hacen los domingos, pero como pueden ver, día entre semana hay algunas personas vendiendo de todo, viandas, cárnico, fruta y demás. Ahora les muestro por aquí la parte de adelante de la terminal como tal. Esto que ven aquí antiguamente era una escogida y bueno, pues como ven, lo han dejado como destruir, está abandonado. Y pues aquí tenemos la torrefactora de Caiguán, una de las fábricas más importantes que tiene esta ciudad también. Y bueno, pues desde aquí de lejito, porque obviamente no se puede entrar, les muestro la refinería Sergio Soto, que fue fundada en 1947. Y casi se me olvidaba, señores, mostrarles el bulevar de Caiguán. Es un pequeño bulevar, como pueden ver aquí. Bueno, señores, qué curioso, en este parquecito están las 7 islas, miren. Y bueno, familia, pues hasta aquí el videito de hoy. Yo espero que les haya gustado muchísimo, porque a mí realmente me encantó. Ustedes saben que me gusta grabarles mucho estos videos de ciudades y tal. Estos son los tipos de videos que a mí realmente me gustan. Y pues nada, espero que este haya sido de su agrado. Y si fue así, demuéstramelo dejándome ahí abajo tu like, tu comentario y compartiéndolo
con personas que sepas que quizás les gusta este video. Y pues nada,